Muy buenas tardes a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División. Estamos en un nuevo capítulo con día 1, fecha 1 de septiembre del año 2021. Como pasan los días, pasan los años, pasa la vida. Y aquí estamos nosotros siguiendo analizando el fútbol de la Tercera División A. Y como es una tradición ya habitual de que nos juntamos antes, nos venimos en el auto, conversamos, vemos partidos, nos vemos todas las fechas, estoy con Nicolás Valenzuela a mi lado como todos los miércoles. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe Manuel. ¿Cómo pasa el año? Ya estamos en septiembre ya. Fiestas patrias. ¿Se va a poder celebrar? Dicen por ahí que sí. Esperemos que sí. Contento de estar nuevamente aquí como cada día miércoles. Fin de semana con bastante fútbol. Pudimos ver varios partidos, así que podemos analizar bastante esta semana. Exactamente, ya están marcándose las tendencias correspondientes en la Tercera División. Tenemos novedades, tenemos ya resultados y todo lo que fue la segunda fecha, la segunda jornada de esta entretenida división, sí, lo vamos a decir. Y también quiero presentar a alguien que, una persona muy cercana, querida por nosotros, que está, digamos, presente directamente en la Tercera División, ya que transmite los partidos a través de un canal amigo, y me estoy refiriendo a José Ángel González, el poeta del relato. Poeta, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe Nicolás, León, a toda la gente que nos está acompañando a través de esta nueva edición de Ataque Directo Tercera División. Lamentablemente tengo que estar en casa porque tengo otro compromiso, una invitación a un live, así que queda pegadito, no alcanzaba a llegar, pero feliz, como decía, de estar en esta nueva edición de Ataque Directo a través de Tucson X. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, no se las saben, no alcanzan a leer el que está abajo, no se preocupen, porque en Facebook nos encuentran como Ataque Directo FM, en Twitter guión bajo Ataque Directo, mientras que en Instagram nos encuentran como Ataque Directo Radio. ¿En qué otro lugar? Tucson X, ahí es súper simple, Tucson X en todas las redes sociales. Lo decía, profe, una jornada donde se han ido marcando un poco las tendencias, algunos han hecho la pega bastante bien, tenemos los primeros damnificados de las bancas, la verdad, bastante entretenida esta Tercera División, pero quisiera permitirme una pequeña licencia, espero no tomar mucho tiempo, la verdad, como coterráneo, quiero dar mi pésame. Sé que terminó siendo muy conocido el muchacho Tommy 11 de Quinta de Tilcoco. Cuando me vine ayer, durante la jornada de martes, me vine a Santiago, me topé con la caravana, él falleció el día lunes, él solamente quería ser youtuber, lo logró, lamentablemente no alcanzó su sueño de ver su YouTube con más de 10 millones de suscriptores, quedó pegando en el palo, como se dice en el fútbol, pero la verdad, una lamentable noticia, un muchacho que solamente quería lograr su sueño, lo logró, estuvo bastante contento, nos mostró el mejor lado de lo que nos trae el internet, y la verdad, solamente para su familia y para él, un abrazo, y la verdad, espero que haya podido disfrutar sus últimos días este niño que la verdad nos emocionó y la verdad nos conmovió a todos, no tan solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Exactamente, nos sumamos a las palabras de un dolor, también de condolencias a la familia de Tommy, que también lo pueden, digamos, suscribirse a su canal para poder llegar a los 10 millones de seguidores que está haciendo esta campaña, para que sus padres puedan recibir una última placa de él. El canal es Tommy con 3 y 11. Exacto. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte y cariñoso a la familia, y también saludar a León, que está atrás los controles. De León, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Si es que se logra escuchar, creo que sí. Como decía la frase célebre del querido Tommy, toma chocoleche, papu. Toma. Así que, nada, pues, en memoria hacia su partida. Exactamente, bueno. Ya que estamos en este tema, tenemos las primeras novedades, tenemos noticias. Vamos a comenzar con las noticias de este, digamos, fin de semana, ya que el club de tercera B Rancagua, Club Deportes Rancagua, está haciendo prueba masiva de jugadores. Así que si usted tiene algún sobrino o usted está en la edad, digamos, propicia para poder estar participando en este club, vaya a la cancha 4 del Complejo Deportivo Patricio Mequis. Pues también se hizo ya esa prueba. Se hizo esa prueba, pero sí. Yo creo que se van a seguir haciendo postulaciones porque hay muchos interesados, así que sí, es bastante bueno. De hecho, ¿puede extender un poco más el tema? Por supuesto. Dale.
Sí, bueno, a ver, lamentablemente hablamos de lo bueno la semana pasada, ahora vamos a hablar del reino de la estupidez, porque se ampliaron para los equipos de la tercera A 5 cupos extra, 5 fichajes. Cinco fichajes, no cupos, que no se malentienda el concepto, sino que es la inscripción de 5 jugadores más. Por eso empezaron estas pruebas masivas, los clubes van a estar buscando por aquí y por allá. Lamentablemente, dentro de esas 5 nuevas incorporaciones no se incluyeron más cupos. Insisto, el reino de la estupidez. Y para que sea la guinda de la torta, porque no podía ser solamente hasta ahí, es solamente hasta el viernes. Así que todos los clubes tienen que estar corriendo. Algo que se supo durante la jornada, si no me equivoco, del día lunes, si la memoria no me falla, tal vez durante la jornada de ayer, durante la mañana, pero todos los clubes tienen la posibilidad de incorporar 5 jugadores más, pero solamente hasta el día viernes. Así que tic-tac, 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 corre el reloj para que los jugadores, o sea, los clubes también puedan inscribir, y los jugadores también que quieran quemar sus últimos cartuchos también, o si quieren ir a probar suerte, pueden hacerlo. Así que vean, estén activos en las redes sociales de cada club, porque generalmente de esa forma se hacen los, digamos, las convocatorias a estas pruebas masivas. Sí, bueno, un equipo del cual Manitas nos habló bastante bien, mandar un saludo a Manitas, que estuvo bastante activo el fin de semana, que dice que hay que tener mucho ojo con Deportes Rancagua, porque es un club bastante interesante, que está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Así que, como veíamos, quizás los pueden seguir en sus redes sociales ahí a ellos, consultar si es que van a seguir haciendo pruebas. Bueno, y también cambiando de tema, otro equipo, por ejemplo, mi gran amigo Guido Seisel, uno de los estandartes de La Granja, partió por la llegada del nuevo técnico y de, bueno, un par de diferencias por ahí, tomó un nuevo rumbo y está en Puente Alto, se fue junto a Rubén también, el ex Rodelindo Román, así que están bastante movidas ya por ahí las cosas en tercera B. Está movido el tema este de los fichajes. Sí, y también tenemos noticias porque hubo un asunto en Vallenar que causó, uh-huh, digamos, bastante polémica, una declaración del capitán, del emblema del ex capitán. Ex capitán, sí. Es que hay capitanes que perduran toda la vida, como Francesco Totti, por ejemplo. Claro. Sí. Que dice que es una tema, es un, digámoslo, una crítica puntualmente a la dirigencia, que tantos años de sacrificio, tanto esfuerzo para que una, digamos, una dirigencia no haga las cosas de manera prolija, y esto genere que el club esté pasando, digamos, penumbras, que esté bastante complicado, ya considerando lo que pasó el año pasado, uh-huh, o el torneo pasado, bien digo. Entonces es una, él dice que se necesita una, de manera imperiosa, una reestructuración del club, porque incluso puede llegar hasta desaparecer en el corto o mediano plazo. Entonces es una crítica, digamos, que es bien fuerte. Si uno la, es visceral. Es claro. Es bien visceral. Es de la guata, es, claro, es con harta rabia, pero dentro de todo eso no deja de tener razón. ¿Qué, absolutamente. ¿Qué cree usted, Nico, respecto de eso? Bueno, es bastante lamentable, como lo dice él. Son condiciones bastante poco humanas, por así decir. Ni siquiera lo llevamos al plano futbolístico. O sea, ni siquiera un club de barrio te viaja el mismo día con un solo chofer. ¿Cuántas horas de viaje eran para allá, para Mejillones? Es bastante lamentable. Bueno, el ex capitán aquí saca la voz por los mismos jugadores que quizás no pueden hablar por el miedo quizás de represalias, de alguna sanción el club o todo. Pero bueno, esperemos que esto mejore, que el club tome las manos de otros administradores para que lo lleven nuevamente a una división en la cual hasta el año pasado estaba. Exacto, exacto. También siguiendo con esta, digamos, con las los titulares de este capítulo, también hubo, digamos, un remesón. Un primer cuerpo técnico que ya vio truncado su trabajo, y es el cuerpo técnico de el Club Municipal Santiago, con el profesor Jaime Escobar y el preparador físico Francisco Bustos, quienes han presentado su renuncia de manera voluntaria al club después de 2 fechas, no con muy buenos resultados. Así que el club se encuentra en este momento probablemente con un interinato mientras buscan algún técnico definitivo. Pero es que igual ya es raro, profe. ¿Por qué? Es súper raro, porque si lo pensamos y lo analizamos muy bien, en cuanto se trata de resultados, no le ha ido tan mal a Municipal Santiago. No el después, pero
no está último en la tabla. O sea, entonces... es que el tema es que es para un club que el campeonato pasado estuvo en semifinales. Yo creo que ellos lo toman como un fracaso empezar de esta manera. O sea, ellos, yo creo que mantuvieron la base, pensaban o su objetivo era ser uno de los principales candidatos de los que en estas dos fechas estuvieran en los primeros lugares y llevan un solo punto. Entonces creo que por ahí va más la cosa en cuanto a sus expectativas que tenían y la realidad que están viviendo en estos momentos. Sí, yo siento que va más allá también de lo deportivo, que puede quizás que esté la relación con los dirigentes un poquito, digamos, tensa, con el mismo plantel, y obviamente hay de repente situaciones que nosotros no se conocen para afuera, que es súper, digamos, sencillo poder especular, comentar, pero si fue una renuncia voluntaria tiene que haber tenido sus motivos, que también van lo de lo deportivo y también de lo extra deportivo. José Ángel. Sí, mira, la verdad es que, a ver, los cuerpos técnicos cuando no ven los resultados, es verdad que pueden presentar la renuncia voluntaria, como se hizo en este caso. Otra cosa es aceptarlo o no, es completamente distinto. Como venimos diciendo desde antes de que empezara el torneo, la verdad es que para mí, 3 fechas es una buena vara de medición. Sí, el campeonato es muy corto, muy estrecho, también lo decía Nicolás, es un equipo que fue prácticamente anfitrión durante la temporada pasada, pero no siempre las temporadas son iguales. Los otros equipos también se refuerzan, también se rearman, también se componen de cara al torneo. Entonces me parece que es un poco temprano que sean en 2 fechas que se haya aceptado la renuncia. A lo mejor la podrían haber dejado en condicional, como lo que, perdón que me adelanto un poco, como lo que pasó con Linares. Puede ser que, si bien es cierto, es otra arista la que lleva a esta situación, no voy a hacer más spoilers, pero la verdad es que encuentro que es muy apresurado, y la verdad también es un reflejo del fútbol chileno a través de todas sus categorías. Se toma muy poco tiempo para tratar de mantener una solidez de trabajo o para llevar a los resultados. Prácticamente nos volvimos un país muy resultadista, y lamentablemente el trabajo a veces no va de la mano de los mismos. Bueno, para quien no le voy a dar una cátedra al profe Manuel, pues él es DT, pero para la gente que no entiende este pensamiento, la verdad es que bajo el concepto del fútbol, independiente que sean torneos largos o cortos, el trabajo es lo primordial. Ahora, si no tuviste un buen trabajo durante la pretemporada, que también fue muy corta, la verdad es que, insisto, 2 fechas es muy poco. Si lo tomó la dirigencia, a lo mejor, también lo mencionaban, puede que ya haya habido una tensión de antes, puede ser, pero la verdad es que encuentro que damnificados en 2 fechas no será mucho, como dijo un tío por ahí. Sí, es que justamente quería llegar a eso, que también está el tema deportivo, pero también está muchas veces el tema deportivo, o sea, extra deportivo, porque colegas y también cuerpos técnicos en general muchas veces se ponen una presión poco realista de manera, digamos, solo. Se ponen muchas metas que le dicen a los dirigentes, incluso en algunos clubes que tienen más resonancia mediática. Llegas con una declaración: mira, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a semifinales, quiero salir campeón, quiero ascender. Y se te evalúa según lo que tú prometes al club. Entonces, si él, por ejemplo, esto es un supuesto, no piensen que vaya a ser real, pero es para darle quizás un poquito más de debate a este asunto, es que, por ejemplo, supongamos que el año pasado este cuerpo técnico les dijo: mira, ¿sabes qué? Nosotros creemos que podemos ascender o llegar a la final, que es lo mismo. Y si no se cumplió, ya la dirigencia le dice: mira, ¿sabes qué? Tú planteaste esto, te comprometiste a tener este resultado y no lo lograste. Y ya queda la presión para el torneo siguiente, y si ellos ya estaban viendo que la meta que se habían planteado no estaba dándose, de repente yo creo que es mucho más sano dar un paso al costado, aunque sea temprano, que de repente extender un proceso muy largo que puede ser perjudicial para el club. Cortar por lo sano, básicamente. Considerando sobre todo que esta fase de grupo, el que sale último, desciende. Entonces es mucha la responsabilidad que tú tienes para extender un proceso de manera unilateral o digamos, ¿cuál es la palabra que se me viene a la cabeza en este momento? Como antojadiza, que claro, que muchos quieren, no, es que le doy la vuelta, dame una oportunidad más, pero el resultado no llega y al final comprometes al equipo y lo entregas o te despiden
prácticamente con un descenso consumado. Entonces yo creo que va por ahí, puede que vaya por ahí, según tratando de ponerme en el pie de lo, en la situación que están los colegas. Bueno, y otro llamado de atención también para la gente ahí de Municipal Santiago fue el tema de que no haya habido ninguna transmisión del partido. O sea, fue lamentable porque mucha gente estaba a la expectativa ahí de qué pasaba, tampoco hubo minuto a minuto. Entonces para una división a la cual no se puede ir al estadio, por ejemplo, es bastante lamentable no estar al tanto, sobre todo para sus hinchas, para los hinchas de Municipal Santiago y para los hinchas de Real San Joaquín, que no tuvieron cómo saber hasta el entretiempo o hasta el fin del partido del resultado del partido que estamos hablando. Sí, pues según lo que muestra el community manager, así que claro. Bueno, esperemos también que los mejores deseos para este cuerpo técnico y también para el club Municipal Santiago de cara a lo que sigue del torneo. Y también hubo una contratación rimbombástica del club San Luis de Quillota, porque contrataron a Van der Pasto. Esa es la nueva adquisición de San Luis de Quillota, que dejando ya de lado a la Humorada, que es una tremenda jugada también del CM, es digamos que se va a preparar una nueva cancha de entrenamiento del complejo San Isidro del club. Y eso es bueno que muchas veces la plata o el dinero, mejor dicho, el dinero suena más bonito, el trueque fiduciario, que es ya cuando empieza el mercancía, valor mercancía, es que se invierte estos recursos que tiene el club para el mismo club, para su desarrollo. Que hayan canchas, que no se gaste todo en el primer equipo, que muchas veces no da muy buenos resultados, que no se gaste todo en finiquitos, porque lo más importante del club, digamos, es la preparación, es tener una buena casita donde puedan entrenar tranquilos, en buenas condiciones. Así que bienvenido Van der Pasto, esperemos que su historia con el club San Luis de Quillota sea una historia de amor bastante extensa y que pueda durar y darle todos los réditos que requiere el club quillotano. Sí, profe, como usted decía, quizás muchas veces el primer equipo, como está pasando en estos momentos con San Luis, no está dando los réditos que quizás ellos desean, pero claro, todo parte desde la base, desde la formación, y creo que el hecho de comenzar desde ahí, de tenerle un buen complejo, creo que para los futuros jugadores formados ahí en casa es bastante motivador. Sí, y también independiente de que esté del complejo deportivo, que quede claro, pero también, digamos, el estadio Lucio Fariña es una muy buena plaza para el fútbol profesional, entonces es importante lograr poder mantenerla, que se mantenga durante los años, porque si van perdiendo, por ejemplo, era súper salvo la Universidad de Concepción, pero por ejemplo, que estuviera Fernández Vial, que estuviera el Conce jugando en Collado en tercera división, igual son plazas, son estadios que son bonitos, independiente que le den un atractivo diferente a la categoría, que obviamente en tercera división un Concepción con Fernández Vial en su momento era extraordinario, sí. Uh-huh. Pero obviamente como son clubes históricos del fútbol chileno es importante y es bonito también verlos en el profesionalismo, así que esperemos que le resulte y que tenga los resultados esperados de la dirigencia. También felicitar a los dirigentes por esta inversión, porque hay que invertir en los propios clubes para poder tener desarrollos. Y lo invierten con un grado de positividad, haciendo un meme, básicamente. Así que también harto props al community manager. Claro, por ahí. Pero el tema, tenga cuidado con el tema de la positividad hoy en día. Que vamos a la baja. Estamos a la baja. Estamos a la baja. Estamos a la baja. Así que sí. Pero bueno, y también hubo un tema que se adelantó Poeta Nico de Linares. Sí, bueno, durante las últimas horas también supimos que el entrenador de Linares, Ramón Climer, me parece que es el apellido, Poeta. Climent. Ya, uh-huh. Sí, él dio un paso al costado en el cuadro de Deportes Linares, lamentablemente por problemas económicos. Bueno, cabe destacar sí que este fin de semana los va a dirigir, pero ya da un paso al costado y ya sería el segundo técnico que deja la banca en esta tercera A, ya uh-huh. En tan solo dos fechas. José Ángel. A ver, es que el tema Linares es tan extenso, o sea, ¿hace cuánto vengo diciendo que le hicieron pedazos? O sea, se lo robaron entero. Son las consecuencias de una dirigencia de quien otro, Jorge El Guatón Vergara junto a su amigo Gabriel Artigues. Solamente son las consecuencias de eso.
Es cierto, ya cambió en cierta forma, lo tomó la gente, etcétera, etcétera, pero empezar prácticamente desde cero es súper difícil y en parte se entiende, pero que no quede en el olvido lo que acabo de mencionar. O sea, estas son las consecuencias de... No hay que hacer mayor análisis, y esa es la verdad, es lamentable por un club que duró muy poco en el profesionalismo una vez que subió. De hecho, duró solamente una temporada, pero la verdad es que solamente no tengo nada más que agregar, solo decir, y una vez más, a los clubes que no les metan el dedo en la boca, que no les vendan ilusiones a este tipo de personas, que es de la cofradía del expresidente de ANFA, Martín Oces. Es el clan de los amigos. ¿Qué hacen y deshacen? ¿Y cuál es su fin mayor? Hacer pebre a los clubes para llenarse los bolsillos. Solamente eso. La verdad, solamente queda decir la advertencia para los demás clubes, pero de ahí a que tenga problemas económicos Linares, la verdad es que prácticamente cuando entraron al profesionalismo ya tenía problemas económicos el club, solamente por tener esos nombres. Bueno, está todo dicho. Dirige este fin de semana el entrenador Clement. Y bueno, esperemos que se pueda llegar a buen puerto en esta situación también, porque generar un cambio, digamos, un cambio a principio de torneo o al final o entre medio es complicado para todos los equipos. Es complicado porque se corta un proceso, son formas de trabajar distintas, metodologías de trabajo distintas. Entonces, muchas veces los jugadores no se logran adaptar en el tiempo suficiente y ya están cambiando otro técnico y otro técnico y otro técnico más. Así que... bueno, antes de comenzar con el análisis de los resultados de este fin de semana, vamos con las menciones, Leoncito, ¿te parece? Nos vamos con las menciones. Exactamente, y comenzamos con Ñuble Print. Sí, porque Ñuble Print son las mejores, digamos, marketing deportivo. Lleva tu pasión a todos lados con relojes personalizados, tazas personalizadas, cuadernos personalizados, llaveros personalizados y todo, canilleras personalizadas y todo esto a petitorio de cada uno. Y no solamente de tu equipo de fútbol favorito, también puede ser tu taza de tu banda favorita, tu taza de tu programa favorito, Ataque Directo, o de tu zona X. Y también hay jinetas que también las tuvimos para nuestros capitanes Mauricio y Carla. Así que, ¿dónde los puedes encontrar? Muy, pero muy, 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 muy fácil. En Instagram, @NublePrint, con N, porque el carácter de la ñ no se encuentra. Así que, @NublePrint, y el WhatsApp, +569 2259 1523. Repito el número por si lo dije muy rápido, +569 2259 1523, @NublePrint. Lleva tu pasión a todos lados. Bueno, y seguimos con quien me hace falta, la verdad, muy pelucón, con nuestro amigo de Josh Mander, de The Barber Shop, para que estés con el mejor estilo en este ya final de invierno, para que salgas a taquillar, como dirían los viejos de antes, o sea, que salgas a taquillar en este 18. No sabemos si van a haber fondas por el quinto disco o no van a haber, por lo demás. Me aproveché de informar mucho durante mi estadía allá. Saludos a mi madre, que estuvo de cumpleaños el domingo, por eso anduve por allá. Pero te recuerdo que puedes encontrar a nuestro amigo Josman en Instagram como de-joss-barber-shop, o contactarlo al +569 41 44 14 37. Te recordamos que está haciendo domicilios todavía, así que te reitero, contáctalo en Instagram a de-joss-barber-shop o al WhatsApp +569 41 44 14 37, para que tengas el mejor estilo y, por supuesto, salgas bien aperado de cara a lo que serán estas fiestas patrias, donde corresponda que haya, por supuesto, fondas. Y, como siempre, recordar, cuídense, distancia social. Sí, distancia social y responsabilidad etílica, muchachos. Si toma, no maneje, por favor. Exacto, también. Si va a competir en la rollola corta, váyase caminando. Exacto. O tome un Uber. Claro. Sí, Cabify, Uber, Didi, Beat. No, Didi no, tome no, porque eso viene de... Ya no es otra parte. Sí, de otra parte. Nos llegó de manera muy prolija, digamos. Entendí la referencia. Sí, lo entendió, manera. Muy bien, ya. Y con Nave de X Profesional, recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud. Y con Nave de X Profesional, además, entrenas con el mejor estilo.
poleras deportivas de alta gama con los mejores diseños. También puedes optar a tener, digamos, la equipación de tu equipo de fútbol. Tienes, participan en Liga de Futbolito, por ejemplo, los equipos de la Federación de Hinchadas Europeas de Chile, que ya volvieron a participar, quieren sacar sus camisetas de la peña personalizada, pueden recurrir a ABDX Profesional. Y si quieres entrenar ya, digamos, de manera personal o con algún, digamos, quieres hacer un regalo a la polola, perfectamente le puedes regalar una indumentaria de ABDX Profesional. ¿Dónde los puedes ubicar? Esto es muy fácil. Te vas al Instagram, pones búsqueda y pones ABDX-Profesional. Sí, te lo repito, lo puedes encontrar en el Instagram en @abdx-profesional. Y también, si ya quieres cotizar, digamos, un equipo de fútbol, como lo hizo el restaurante de comida árabe Yamile, puedes contactarte al WhatsApp +56 951 959290. Lo voy a repetir, sí, al WhatsApp +56 951 959290 para tus cotizaciones de equipos de fútbol, para ver los diseños disponibles y un montón de cosas. Porque con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados, pero los dos, Nel. Nancy. Niet. Yeah, niet. Sí, y bueno, Nico, ¿cómo están las redes sociales? ¿Hay o no hay movimiento? Que estamos con un problema de señal, acá sí. Estamos como ahí encerrados. Como en un búnker así. Sí. Bueno, mandarle saludo a toda la gente que está viéndonos en estos momentos. Bueno, uno que había estado desaparecido la semana pasada, Alonso Cabala, que dice: yo feliz porque Trasandino ha ganado ya dos veces de visita y ahora jugamos de local este viernes a las 6. Saludos a todos en el estudio. Un saludo ahí a Alonso, que está feliz. Feliz. Sí. Bueno, mandarle un saludo también al profe Andrés González, el padre de Bastián, y coloca: saludos, panelista. Un saludo ahí al profe, que es parte del cuerpo técnico de Real San Joaquín. Ya. Yeah. Judith Díaz, que coloca: hola, chicos, muchos saludos para ustedes. Mamma mía, bacho, perte. Fernando Urra, que coloca: excelente programa, saludos desde Pelequén. Un saludo ahí. Saludos para Fernando. Allá. Bueno, y Sol Tobar, que coloca: saludos a todos, a todo el panel, al profesor Manuel, especialmente que hoy el volumen está un poco bajo o poeta muy alto. Éxitos. Ah, ya, grito, no. Amor mío, te amo. O sea, soy un relator de fútbol. Tipo Club N, amor mío. Ya, bacho verte, abracho y bacho, abrace. Ya, muchas gracias a todos los que están viendo el programa. Vamos con los resultados de este fin de semana. Comenzamos con geográficamente desde la zona norte y vamos bajando hacia el sur. Aviso que hay un error de diseño, dice Grupo Sur, pero es la zona norte, así que aclaro eso de inmediato. Ahí está. Ya, mira, es el Grupo Norte, pero del norte es la parte más al sur. Exacto. Claro. Gracias. Así que por si acaso, si hay algún tipo de... No, pero es el Grupo Sur, ¿no? Sí, ya. Al sur de Perú. Claro, yeah. Sí, el sur de Perú, sí, bien. Considerando, una vez me acuerdo que estaban planteando la posibilidad de que San Marcos de Arica se integrara a la Liga Peruana por el tema de cercanía. ¿En serio? Sí. Pero no se dio. Casi. No se dio. Municipal Mejillones vence por 1-0 a Club Deportes Vallenar, con toda esta polémica que mencionó el ex capitán del cuadro. De Vallenar, Nico. Sí, bueno, fue un partido del cual yo en lo personal no puedo opinar mucho porque no lo vi, pero por lo que estuve viendo ahí un poco, el club de deportes Vallenar, como se decía, viajó el mismo día, fueron varias horas de viaje. Su indumentaria también, una polera negra que parecía de entrenamiento, no sé si es que la adaptaron para presentarla en el partido o todo. Pero bueno, creo que el resultado fue bastante estrecho para todas las cosas que le jugaban en contra al cuadro de Vallenar, así que es lo único que puedo decir en estos momentos yo. Sí, José Ángel. A ver, mira, bueno, pues chido con lo de Nicolás. Por lo demás, no fue tan malo el resultado para todas las problemáticas que hubieron, pero también nos empieza a dar una tónica de un Mejillones que lo hablábamos la semana pasada, que yo mencionaba mucho, que un cuadro que juega con el resultado, no cuida el resultado, distribuye el resultado. Y me parece que este es el reflejo, insisto, nos va a marcar la tónica de lo que vamos a ver de este cuadro, que está haciendo la tarea. Algunos dirán con lo justo, pero al final
para clasificar primero tienes que sumar de a tres. ¿Lo está haciendo Mejillones? Sí. ¿Lo está haciendo bien? Sí, perfecto. En esta ocasión fue Vallenar también, correcto, para todas las problemáticas que lamentablemente está teniendo el club, pero simplemente está llevando los resultados y vamos a ver también si es que nos marca una tendencia en esta fase de grupos y en caso de clasificar a la fase final, si es que no se desata como ha pasado en otras oportunidades y ya despliega todo el fútbol que quiere tanto la hinchada como a los que nos gusta el buen toque de balón. Sí, recordar que Vallenar es su segunda derrota, que en una posición bastante complicada porque este es un grupo que tiene un equipo menos, por ende cada derrota repercute un tanto más, y Mejillones ya se afianza, digamos, con 6 unidades, así que es muy importante este resultado y enciende las alarmas en el cuadro de Vallenar, así que bueno, es complicada la situación, principalmente por lo relatado por Nico, que fueron, no viajaron en las mejores condiciones, no tuvieron las mejores indumentarias, así que es complicado. Así que un llamado de atención también para la gente de Vallenar. O sea, claro, y aparte de eso, es un llamado también de atención a ANFA, o sea, que ponga más ojo en lo que está pasando en los clubes. Si estamos hablando de que todavía hay bastantes restricciones con cuanto a la pandemia, creo que estas no son tampoco formas para cuidarse ni nada de eso. Sí, bueno, siguiente resultado, queridísimo Kimba, el León Blanco. Ahí está. The White Lion. Provincial Ovalle, que venía también de ganar por 3-0 a Vallenar, justamente, vence por 2-0 a Quintero Unido en su debut. Podemos ya también considerar que son dos los líderes de este grupo y ya toman, digamos, ya se está marcando una tendencia. Mm. En esta zona norte, no zona sur. Claro. Fue un partido el cual estuve viendo, por ahí hacer un tirón de orejas que después vamos a hablar, el tema. Uf. De la tiquetera. El partido comenzó a transmitirse desde los 14 minutos porque hubo problemas ahí. Como lo decíamos la semana pasada, en un cuadro de Ovalle que es uno de los grandes candidatos de este grupo, que juega muy bien. Lamentablemente para Quinteros le tocó debutar con, para mi impresión, el más fuerte de este grupo, el rival a vencer, un Municipal Ovalle que Provincial Ovalle que su primer gol lo marca de lanzamiento penal, lo hizo Carlos Vázquez, ex jugador de Limache. Uh-huh. Que se la picó al arquero por ahí. ¿Panenka? A lo Mayer Candelo. Y el arquero la saca, pero deja el rebote ahí y en segunda instancia marca ahí el gol. Un Quintero Unido que me llamó mucho la atención, que juega mucho con el balón detenido. O sea, como le comentaba, profe, el delantero recibía el balón y buscaba la falta para tratar de atacar en táctica fija. Así que deben trabajarlo bastante en la semana eso, y es un punto a poner mucho ojo en lo que resta de campeonato. El problema de una forma de juego, digamos, tan peculiar, porque llama la atención jugar ataque directo para buscar la falta, es como estás jugando como fútbol americano. Eso avanzando, mismo está avanzando, yardas. Entonces es un juego, digamos, un tanto predecible que también debiese tener variantes para poder generar daño al rival, considerando también que Quintero debutaba, que tenía un proyecto de, uh-huh, con el profesor Víctor Toledo, y que se vio truncado a eso de marzo más o menos. Entonces hay que ver bien lo que va a hacer Quintero de cara a los siguientes partidos, porque claro, se entiende que quizá la propuesta, el plan de juego haya sido de esa forma porque va a enfrentar en el papel, si es que no es el cuadro más difícil, uno de los más difíciles del grupo. Bueno, sí, y otro de los puntos que también se comentó bastante, causó mucho debate ahí en la transmisión, era el estado físico del árbitro. Tenía un poquitito de panza y se movía demasiado en el círculo central, o sea, no andaba muy cerca de la jugada. Llegó un momento después del primer gol de Ovalle que se le fue de las manos, hubo un cruce de palabras entre ambas bancas, por ahí repartió un par de amarillas y de ahí se anduvo poniendo las pilas, corriendo un poco más cerca de la jugada, pero fue bastante criticado el tema del arbitraje en ese partido. José Ángel,
No solamente por el tema del árbitro, regalón de la olla, saludos, Fernando González, mi hermano, anda por ahí. No, pero con el tema de Ovalle, la verdad que lo decía Nicolás, un equipo que está consolidando su candidatura, era de los más duros. Sí, le tocó debutar lamentablemente a Quintero con Ovalle, pero yendo al estricto del resultado, la verdad es que tampoco es tan adverso, considerando que, si bien es cierto, tuvo una semana más de práctica, pero es una semana también menos de fútbol. Entonces, un 2-0 en comparación al 3-0 que propinó anteriormente Ovalle, sinceramente no lo veo con tan malos ojos. Ahora, el tema de la disposición táctica para jugar a través de la táctica fija de los balones detenidos, no quiero cuestionar al DT, pero si se quiere aprovechar del fútbol un poco más tosco que tiene la tercera división, lo quiero poner bien entre comillas, porque, a ver, estamos hablando de que eso no se da desde hace cuánto, 5 años atrás, si es que no más. Entonces, la verdad es que sí, es peculiar, como decía el profe Manuel, es una estrategia un poco inesperada, pero también es algo que lamentablemente en el fútbol moderno no te debería dar muchos réditos. O sea, si no te resulta a través de ese expediente, debes tener por lo menos un plan B y un plan C, algo que sinceramente no se vio demasiado, si es que casi nada, durante el trámite del cotejo. Pero la verdad, insisto, no hay que poner muchas alarmas con Quintero. Insisto, Valle se encarama como uno de los candidatos, algo que se venía sabiendo desde antes del comienzo del torneo. Y Quintero, la verdad es que siento que, a pesar de todo, le hace un buen partido a uno de los fuertes de su grupo, y solamente queda a seguir viendo qué es lo que va a pasar con el pasar de las fechas. También a Quintero le quedan dos partidos más para poder ya hacer un análisis mucho más acabado de lo de Valle. Prácticamente lo que veníamos diciendo con anterioridad, lo refrendó solamente en dos partidos. Es el perro candidato y el equipo al cual tratar de bajar. Sí, bueno, también destacar lo que dijo José Ángel, que no se trata de, digamos, de poner en tela de juicio la nobleza de lo que quiera hacer el técnico de Quintero, porque obviamente todas las estrategias que sean deportivas son válidas. Yo creo que lo único que entraría a quitarle esa deportividad, pero no validez, es que un técnico vaya a buscar, digamos, que busque los golpes o que busque sacar provecho de situaciones, digamos, de trampa. Bueno, y también puede ser que el técnico haya visto a alguna falencia en el partido anterior de Ovalle, que quizás le quiso sacar provecho en cuanto al balón detenido, pero no le resultó. Pero bueno, como decíamos, es el primer partido de Quinteros, se enfrentó al rival más duro del grupo, y bueno, de aquí adelante esperemos que mejore y que se vea un fútbol bastante bueno. Claro, porque hay que tener variantes, obviamente, en el fútbol todos saben eso. Plan B, plan C, como dijo José Ángel, pero que no haya plan Z como hubo por ahí en los 80 acá en Chile, los 70, que eso ya es otro tema, así que todo eso bien. Y recordar también que Brujas de Salamanca quedó libre en esta fecha, así que tuvieron tiempo para descansar, para darse una duchita de agua fría. Y sacó provecho. Jugaron un partido amistoso, me parece, Brujas de Salamanca. Vamos a revisarlo al tiro. Sí. Y lo importante para Brujas de Salamanca, ya que venían de perder con Municipal Mejillones, es que puedan haberse tomado una duchita de agua helada, ordenar las ideas para poder ya volver de buena forma para la tercera fecha, que va a ser su segundo partido, ya que al haber perdido, digamos que está en una posición complicada, pero tiene solamente un partido jugado, al igual que Quintero, claro. Así que tiene cierta, digamos, una ventaja mayor, digamos, que lo que puede ser Vallenar, claro. Así que eso fue el análisis de la grupa. Estoy hablando como Cristiano Ronaldo, que hoy día superó los goles, el récord de goles. Qué injusticia. Sí, jugaron No importa. Vamos a tener esa información, que estamos en tiempo real. O sea, estamos en vivo. Es un programa en directo. Claro, estamos en vivo, como dicen también en un programa acá, así que eso es muy importante. Grupa, otra vez. ¡Ah, qué bonito! Otra vez. Sí. Bien, se le está pegando lo de Mourinho en la Roma. Cuatro partidos jugados, 4 partidos ganados, eso es veramente importante, Perla Rosa. Grupo Centro. Bueno, ahora sí, jugaron un amistoso con Deportes La Serena. Ah, bueno. Y empataron sin goles en los 90 minutos. Muy bien.
un deporte en La Serena que también quedó sin técnico. Hablando de... Sí, bueno, esperemos que ese partido de Brujas no haya repercutido en la chuleta que puso Matías Fernández. No, le pasó una mala jugada a la cancha. Sí, Mati. Hay que ser justos también con Matías Fernández, que él no es de ese tipo de jugadores y simplemente... Yo creo que es un jugador que está... él es caso contrario, está acostumbrado a que le quede pata. Entonces él no sabe barrerse bien y le quedó largo el control y esperemos que... O sea, tuvo suerte, digamos, que no pudo haber lesionado al rival, porque esa es la plancha, digamos... esa plancha con esa fuerza y con el pie en 45 grados del rival, haciendo una palanca en el piso... es 99% fractura de tibia y peroné, así que tuvo mucha suerte por el jugador y bueno, tampoco vamos a cuestionar lo de Matías Fernández, así que en un partido que tenía harta previa, harta sazón, era la visita de Trasandino en el Estadio Municipal de La Pintana contra la Pintana Unida, la cual fue relatada por nuestro gran amigo José Ángel, el poeta del relato, en un partido que gana Trasandino. Pero en la práctica fue un partido que tuvo fuerzas muy parejas. El gol de Trasandino viene de un balón detenido. Y quiero decirlo y que no sé, y que lo estoy diciendo con una objetividad que no se note. Que subjetiva. Que no se note subjetivo. Pero Trasandino en este partido se puso en momentos, que tuvo momentos de dominio. No voy a decir dominación porque esa era otra. En la vía anterior. Claro. Tuvo una vía de dominio. Pero en momentos claves del partido se tuvo que poner el overall, hicieron un trabajo de obrero y defendieron a dientes y pudieron mantener un resultado que en algunos momentos ya se veía que la Pintana empataba. Ya se veía que la Pintana empataba, entonces es un gran triunfo del Cóndor. Bueno, como yo le decía la semana pasada, había que ponerle mucho ojo a la Pintana porque tiene un mediocampo bastante interesante con Aguilera, con Poblete. Llamó mucho la atención en la semana de que en la nómina no haya estado el Pidu Loaiza. Quizás, bueno, uno nunca está en la semana, no sabe lo que pasa en el camarín, pero llamó mucho la atención que uno de los emblemas del equipo no estuviera citado en este partido. Pero como usted dice, profe, bueno, no tenemos que descubrir a Trasandino, que es otro de los principales candidatos de este grupo, y bueno, cumplió de visita. La Pintana que se complica, que tiene dos partidos, cero puntos, y bueno, de aquí en adelante ya tercera fecha que viene, si no suma, creo que se complica bastante. Sí, y bueno, y para Trasandino esto es como el tenis, porque gana dos partidos de visita. O sea, en el tenis podría decir que quebró el servicio, pero no sirve de nada quebrar el servicio si tú no lo corroboras ganando el tuyo, así que es muy importante que la escuadra verde pueda, digamos, de local el día viernes poder ganar el partido y ya sacar firmemente la chapa de al menos ganador del grupo. José Ángel, que usted estuvo ahí en la Pintana hasta bien tarde en la Avenida Lo Blanco, ¿cómo lo apreció? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo se fue a la casa? No, de hecho quería llegar a ese punto, quería agradecer públicamente al profe Manuel que me fue a buscar al estadio porque no alcanzaba a llegar al metro, así que me dejó en mi casita. Me trajo ahí bien, bien cómodo, le di un regalo que tengo que actualizarlo la próxima semana, que espero estar en estudio, pero no voy a decir qué es, después ahí para que lo muestren el programa. Pero volviendo al partido, la verdad es que lo decía también el profe Manuel, fue un partido de fuerzas muy parejas, un partido donde la verdad se vio quién aplicó mejor la inteligencia en el rectángulo de pasto, y creo que en esta pulseada la gana Trasandino, porque en el momento en que tenía que ser fino lo termina haciendo. De hecho, también lo mencionó el profe, en una jugada de táctica fija, de hecho de un córner, es donde termina quedando el de parido del marcador muy temprano, a los 13 minutos de compromiso. Luego empieza a tratar de manejar, lo dijo también el profe, se puso el overall cuando tuvo que defender, se empezó a replegar, sobre todo en pasajes donde la Pintana hizo gala de su buen pie en el sector del medio terreno, tratando de hacer desdoblar a sus delanteros con ataques tanto por el centro como por los costados, los que lamentablemente no llegaron a buen puerto. Uno por un pelito que se iba desviado por los postes, o también por las buenas intervenciones del guardameta de Trasandino, que la verdad fue el principal artífice, además del autor del gol, por supuesto, de que Trasandino sumara a tres. La verdad es que el trabajo fue impecable del golero del cuadro de los Andes, y la verdad es que la Pintana todavía no puede sumar unidades
y lo que es más preocupante dentro de lo que hablaba en la misma transmisión, en la estadística, que me gusta tanto, la verdad es que no ha podido sumar puntos en la categoría. Cabe recordar que el torneo pasado también se quedó con 0 puntos. Traía una media de un gol por partido que tampoco pudo materializar en este encuentro. ¿Por qué? Porque Trasandino se cerró muy bien, presionó muy bien en las salidas a ratos a un cuadro de La Pintana que, vamos a insistir, es un equipo de muy buen manejo de balón, sobre todo en el sector del medio terreno, y cuando hizo esto complicó mucho al conjunto pintanino, que la verdad creo que le leyó muy bien las falencias, sobre todo en el tema de carecer un poco de salida, sobre todo por el sector de las bandas. Creo que por ahí está uno de los puntos flacos de este conjunto, que la verdad perdió por 1-0, si bien es cierto, con uno de los candidatos, pero también deja todo a disposición de que queda mucho por trabajar, y también que son pequeños los detalles solamente para, ¿por qué no?, empezar a sumar en la categoría, y esta vez, en la tercera fecha, quién sabe, empezar ya a sumar de a tres y despreocuparse de la zona baja. Sí, bueno, como tú mencionabas, Poeta, un golero que el campeonato pasado se vio por ahí un poco tapado por Andro en Municipal Santiago, pero Jairo venía de unas muy buenas campañas en Macul, así que contento por él, porque está bastante flaco, no, de verdad, en su prototipo era él en Macul era demasiado grueso, pero lo han trabajado bastante bien, y bueno, gracias a eso lleva 2 fechas sin que le conviertan goles, entonces da bastante seguridad. Y lo otro que tiene Trasandino, como decía Poeta, que les taparon las bandas a La Pintana, es que tiene 3 delanteros muy que se ponen el overall. Bueno, está Arancibia, y por las bandas tiene a Núñez y a Carlos Esbeck, que debutó este partido, que cierto. El ex Municipal La Pintana ahí también, que jugó contra su ex equipo, así que como dijimos hace un par de programas, a ponerle mucho ojo también a Trasandino, porque tiene un gran plantel. Sí, es cierto, totalmente cierto. Bueno, también ahí a Cristian con José Ángel, el tema de los números le costaba un poquito distinguir, pero son gajes del oficio. Sí. Profe, me permita hacer ese pequeño alcance. Hágalo nomás. La verdad, para la gente de Trasandino, la camiseta es hermosa, la camiseta de visitante es hermosa, pero por favor, piensen en una transmisión en la noche, con focos, con el reflejo, el dorado en el blanco no se ve. Piensen un poquito. Claro. No piensen solamente en el diseño, que insisto, es hermosa la camiseta, de verdad, me encantó. Si me está viendo la gente de Trasandino, no los diseñadores de la camiseta, a pesar de la crítica, la recibo la camiseta con mucha alegría. Pero la verdad es que este es un pequeño gran detalle que en los partidos de noche les puede causar harto problema a los colegas en las transmisiones. De hecho, el próximo partido es en la noche también. Claro, viernes en la noche. Entonces la verdad es que, bueno, debería tocarles de local, pero el punto es que la verdad, a esos números dorados, en cuanto a diseño, porque esto es un tema netamente de diseño, con una así con un hilito negro de grueso de un dedo, se hubiera arreglado todo. Pero la verdad es que muy, muy, muy complicado el tema de las numeraciones, que insisto, la camiseta está hermosa, pero en el tema práctico, para el concepto de las transmisiones, ya sea tanto para el relator como para la gente que está viendo el partido, la verdad es que ahí se equivocaron un tanto, pero bueno, ya está hecho, no la vamos a cambiar a mitad de temporada, claro. menos en esta categoría, pero la verdad es que, insisto, es una camiseta muy hermosa, la verdad es que me gustó mucho, pero tiene ese pequeño gran detalle en el concepto de lo que es transmisión. Bueno, si la gente de Trasandino gusta de dar de bajas esas camisetas, yo bienvenido, le recibo una con todo el corazón, en caso que le quieran poner números nuevos y alguna que sobre por ahí. Poeta, ¿usted aconseja colocarle los números como las papas fritas de O'Higgins en su momento? Algo no. Así, ¿no? Para que se vea. No, solamente con un ribete negro alrededor, ¿sí?, del número se arregla todo. Claro, con negro recibo, es muy bonito. Sí. Claro, el ribete negro, sí. Del, insisto, del grueso de un dedo índice, ya, o si quieres que se vea clarísimo, del porte de un pulgar,
también puede ser, pero con eso se hubiera arreglado todo. La verdad es que era súper simple, y ahí también es cuando te das cuenta que la gente que hace diseño de camisetas no va al estadio. Uf, ay, ay, ay. Sí, mira, bueno, continuando con el análisis del partido, sí quiero destacar también lo del elenco pintanino, porque si bien es un equipo que tiene cero puntos, la propuesta es buena. Es buena. En el partido con Macul, por una situación puntual, se lo dan vuelta. Ahora el gol puede haber sido en el minuto 80, en el minuto 13, en el minuto 1, y puede haber sido para cualquiera de los dos lados, porque digamos fue un partido de fuerzas parejas. Y como decían en la transmisión, Cristian con José Ángel, café cargado para la Pintana. Y parece que fueron a pasar cafetero, porque salieron a apretar alto, fueron a buscar el resultado, y es ahí donde trascendido los 20 primeros minutos del segundo tiempo, fueron unos obreros, todos al sacrificio, los delanteros también eran los primeros en estar defendiendo, así que hay que destacar eso también. Ambos cuadros, muy buena propuesta, así que continuemos, Mr. Lion. Mr. Blue Sky. Que no panda el cúnico en cuanto se trata el resultado. Sí, yo creo que van a salir adelante. Exacto, Mr. Municipal Santiago con Real San Joaquín, empate a cero. En tablas terminó este partido, que terminó, obviamente, finalizó con la renuncia del cuerpo técnico de Municipal Santiago, y deja a Real San Joaquín con, digamos, un sabor amargo. Ambos equipos suman su primera unidad. No, Municipal Santiago es la segunda. Tiene dos puntos, pero claro, si bien la Pintana Unida tiene cero puntos, pero puede tener esa tranquilidad de que el juego se condice, digamos, con la propuesta, y es cosa de tiempo que se dé. Quizás Municipal Santiago no deja esa sensación tan digamos, como de tranquilidad, de que va a resultar en algún momento, porque en el fútbol muchas veces se da eso, que tú haces las cosas, las buscas, pero no se te da. Pero hasta en algún momento, como se dice, le da agua al cántaro hasta que se rompe y listo, te cae todo. Bueno, sí, es un club, un encuentro del cual no podemos analizar mucho, ya que como hacíamos la crítica antes, no se pudo ver nada, un partido del cual no fue televisado ni pagado ni gratuito, entonces tirón de oreja ahí para la gente de Municipal Santiago que sus seguidores, y bueno, los seguidores del equipo rival también quieren saber lo entre telón y por ahí el minuto a minuto del partido, y lamentablemente no se puede hacer una crítica ni un análisis ahí más en profundidad. Sí, y para finalizar la zona centro, hubo un empate que digamos, Macul. Este empate estuvo poderoso. Exactamente. Escuela de Macul empata 2-2 con el Club Deportivo Rancagua Sur en el Estadio Municipal de Peñalolén. En un partido que, digamos, estaba bien dominado por el cuadro rancagüino. Iba 2-0 ganando el partido con un gol olímpico de por medio. Pero la escuela de Macul no se da por vencido, como dice Luis Fonsi, y igualó el resultado de manera bastante sorpresiva, porque fue tras cartón en el 2-1 y el 2-2. Sí, como por ahí se dice, el 2-0 es el resultado más peligroso. Un club de Rancagua Sur que el primer tiempo se fue 1-0 al descanso, por ahí por una desatención que los pillaron mal parado a Escuela de Macul. El gol fue de Pablo Olivares. Y bueno, en el segundo tiempo, un tiro de esquina. Por ahí estaba la duda si era gol olímpico o la alcanzaba a empujar el otro delantero, pero se lo dieron a José Basualto, que fue el autor del gol. Y tras cartón, Escuela de Macul agarra un segundo aire, y por ahí una falta fuera del área. Bastián Álamo se despacha un golazo también de tiro libre que le da un envión anímico a Macul. Y tras cartón nuevamente viene un tiro de larga distancia que pegan en el poste, y Kevin Ortiz está ahí y la pilla chanchita y convierte el 2-2. Un partido bastante entretenido que creo que si quedaban unos 10 minutitos más por ahí, Macul lo ganaba. Claro, Macul es un equipo, digamos, no me quiero meter en la propuesta de lo que haga el entrenador, pero porque principalmente los conozco, aparte del cuerpo técnico. Pero sí ha demostrado ser un equipo de reacción en estas dos fechas, que sabe también, digamos, sobreponerse a la adversidad, que eso es muy importante en el fútbol, porque no todos los clubes, digamos, tienen esa capacidad de dar vuelta a un resultado.
muchas veces muchos, y reitero, muchas veces muchos, mira. Mucho. En reiteradas ocasiones, muchos equipos que van perdiendo 2-0 se arropan para que no le hagan más goles. En cambio, hay otros, como está la música de fondo de Rocky, van a buscar y en algunos momentos quizás puedes terminar perdiendo, pero es, digamos, son las convicciones las que no se transan, y en la escuela de Macul le resultó la semana pasada con La Pintana, le resulta esta semana con Rancagua, y esperemos que en el próximo partido, en la próxima fecha, ya pueda poner en, digamos, en presencia todo lo que han entrenado, toda su propuesta, digamos, bien, digamos, a totalidad, a cabalidad, porque obviamente los partidos te dan contexto y te dan circunstancias que muchas veces no tienes planificado, pero sí es destacable, yo creo, que Macul tenga esta capacidad, digamos, de sobreponerse a la adversidad, José Ángel. Sí, a ver, yo creo que este partido se resume con la frase no está muerto quien pelea, que fue lo que hizo Macul destacar. También el debut de Camilo Olmedo en Rancagua Sur, un saludo para él. Y la verdad es que solamente me queda una pura pregunta de cara a lo que puede ser la tercera fecha, de las conclusiones que podríamos sacar, y lo quiero dejar expuesto para ustedes. ¿Será que Macul, Trasandino y Rancagua Sur son los tres equipos de este grupo que tienen la mejor solidez en su propuesta táctica? Nico. A ver, yo creo que todavía Macul es un equipo que carece todavía de la inexperiencia en la categoría. Si bien tiene esos enviones anímicos que en estos momentos, por ejemplo, el partido pasado le sirvió para igualar, y quizás por ahí lo podría haber ganado. Pero creo que un cuadro de Trasandino no te va a perdonar todo lo que te perdonó Rancagua Sur. Uh-huh. y le va a hacer pasar el peso de la categoría. Pero creo que más allá de eso, es un club que tiene chicos muy interesantes, como decíamos, Álamo, Kevin Ortiz, Chamorro, Ávila. Son jugadores que son bastante jóvenes, pero tienen mucha hambre, y creo que eso es lo que les juega a favor al cuadro de Macul, que tiene jugadores jóvenes y con mucha hambre de triunfar en esta categoría. Así que sí, puede ser, como dijimos desde un principio, la cenicienta de este grupo, pero yo creo que ya pasando la tercera fecha ya vamos a saber quiénes van a ser los candidatos este grupo. Sí, claro, yo también considero lo mismo que José Ángel, estos tres candidatos, pero yo quiero incluso voy a meter al baile a Pintana, a La Pintana Unida. Que Pintana no está muerto, no, hay que decirlo. No, digamos que el hecho de perder dos partidos es circunstancia, o sea, sí. En el primer partido te expulsan a un jugador que tuvo un cambio, digamos, drástico, y que netamente fue los cambios necesarios que hizo el técnico Diego Castillo de Macul que le terminó perjudicando a La Pintana, que se estaba defendiendo relativamente bien y siguió proponiendo, digamos, en ese partido. Y ahora que, digamos, contra Sandino fue un partido de fuerzas parejas y se lo podría haber ganado cualquiera. Entonces, incluyo en el baile también a La Pintana Unida. San Joaquín con Municipal Santiago están un poquito, lo encuentro un poquito más flojo, pero tampoco tenemos mayor información respecto por las transmisiones, y es ahí donde vamos a hablar, Nico. Es que claro, en el caso de Municipal Santiago lo vimos el partido pasado frente a Rancagua Sur. Yo en lo personal a Real San Joaquín todavía no lo he visto, entonces creo que me gustaría ver el partido este fin de semana de Real San Joaquín para sacar conclusiones ahí, pero yo creo, en lo personal, que La Pintana está un paso más arriba para mí que Rancagua Sur. Mira, solo por número. Sí, que por ahí. Sí, y bueno, queremos hacer, digamos, un llamado a estas tiqueteras, productoras, no sé qué más decirle, eventos, que actividades ¿cómo se llama esto? De empresas individuales de responsabilidad limitada, no sé, todo eso, que transmiten los partidos de la categoría para los cuales los clientes, digamos, los aficionados cancelan una entrada a un precio, digamos, accesible o razonable para un partido de primera división, para un partido de Copa Libertadores, para un partido de Champions League,
y las transmisiones, digamos, dejan mucho que desear. Sí, bueno, en lo personal, lamentablemente, las dos entradas que compré tuvieron bastantes problemas en las transmisiones. Bueno, como lo decía, el tema de Ovalle, el partido comenzó a ser transmitido alrededor de los 14-15 minutos, o sea, no supimos lo que pasó en esos primeros minutos, imagínate hubiera habido algún gol y todo. Es lamentable porque uno está cancelando por los derechos de ver un partido y que la cosa sea así, es lamentable. Y bueno, en el partido de Macul se quedaba bastante pegada la transmisión por ahí. Yo en un momento pensé que era mi internet, mi celular, pero por ahí también leí que otras personas también tenían bastantes problemas. Entonces yo, es un tema de la transmisión, no es un tema mío. Y así como uno paga por estos partidos y quiere la mejor calidad, también se destaca el hecho de que las transmisiones que son gratuitas son de bastante calidad, como lo vimos en CF3. Las transmisiones de Mejillones también son de muy buena calidad, las transmisiones de Lota Schweier, que ellos te piden una entrada simbólica, o sea, si tú no quieres pagar, no hay problema, uno deposita simbólicamente para ayudar al club. Pero a poner mucho ojo en eso, en las transmisiones de los partidos. Bueno, también por ahí también se habló de la transmisión del partido de Pilmau, que también fue bastante pésima. Así que mucho ojo, como decía, a las transmisiones pagadas, que si vamos a estar cobrando, que la calidad que entreguemos, el servicio que entreguemos sea acorde a lo que uno paga. Claro. José Ángel, ¿cuál es su visión respecto a esta anomalía, digamos, comunicacional? A ver, no sé mucho hablar del trabajo de los colegas, porque yo dirigí un medio de comunicación, pero en base a eso, solamente puedo decir que yo siempre aposté por la calidad. Siempre. Tuviera una persona, dos personas, bueno, generalmente eran dos personas, nunca había una persona sola, pero si habían dos personas, yo prefería tener dos personas en una sola transmisión, que no hubiera un puesto cancha o alguien encargado de la cámara, sino que lo hiciera el mismo comentarista, pero siempre y cuando tuviera una persona a cargo de la parte digital y uno que me pudiera monitorear la transmisión. Prefería sacar una persona del aire, pero que pudiera estar viendo que no hubieran problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Probaba mecanismos, insisto, siempre aposté por la calidad. Es una pena que tú estés pagando un servicio y se ofrezca mal, porque lamentablemente también juega en contra de la categoría. Ya dentro de todo lo que está pasando, de hecho lo de Municipal Santiago, una irresponsabilidad tremenda, última hora, viendo el tema de la transmisión, que, a ver, por último, si no estaban seguros de que iban a transmitir o no querían ponerse los pantalones para transmitir, por último, permite que el visitante lleve su transmisión, en el caso de Real San Joaquín. Claro. Por último, ten ese gesto, porque al final no le conviene solamente a la visita, que a lo mejor ya lo hará con tiquetera también, cortará entradas, pero le quita la visibilidad a tus jugadores, a tu equipo. Entonces, si vas a hacer algo, por último, en estos casos donde la responsabilidad es completamente tuya, por último, hazlo a medias, que tenga una cierta repercusión, pero es mejor algo que nada, siempre se dice así. Pero, insisto, hay que apelar un poco a la calidad y no tanto a llenarse los bolsillos, porque tercera división, gente que se quiera llenar los bolsillos, ya tenemos bastante. Sí. Bueno, y no es un tema que solamente sea en la categoría. O sea, yo me recuerdo que cuando recién comenzamos esta temporada, por ahí los primeros partidos estuvimos analizando la segunda división. Y también compré con una de estas mismas tiqueteras el partido de Deportes Valdivia con Rodelindo Román, y la experiencia fue pésima. O sea, si yo me hubiera dado cuenta que la transmisión de Ovalle con Quintero, que bueno, yo quería ver a Quintero en su primer partido, era de la misma tiquetera que compré esa vez, yo no la hubiera comprado, la verdad, porque había quedado con una experiencia bastante mala. Pésimo servicio. O sea, Nicolás, aprovecha, di el nombre de la tiquetera para que la gente no compre más, eso, o para que se pongan las pilas, o la gente no compre más. No. Si es una presión o la otra. La vamos a dejar ahí nomás, no. Ya. Igual si quieres, mándemelo por interno y yo la tiro, a mí me da lo mismo. Le mandamos por WhatsApp. Ya.
Ya, vamos con la mención de los colaboradores en esta segunda tanda, Mr. Lion. Yes. En cualquier minuto. Sí. Alargue. Sí, porque gracias a ellos se hace posible este espacio. Y también hay una novedad interesante respecto del fútbol femenino en lo que son los equipos que están en primera B, pero no nos vamos a adelantar porque tenemos que... Manuel, ¿a cuánto? ¿Ah? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Sí, pues. ¿A cuánto? Sí. Pero estoy esperando el GC igual que el otro día. Ya. Tenemos que saludar a nuestros amigos de Aquantu, a quienes se encuentran en Instagram como aqua.antu. Te recordamos que tienen despacho gratis por todo Santiago, que cada recarga tiene un valor de 3,000 pesos, pero si pides desde 4 tienen un valor de 2,500 pesos cada uno. ¿Dónde puedes hacer tus pedidos? Al más 569-45-55-67-40. Lo dije muy rápido. Vuelta atrás. Haz tus pedidos al más 569-45-55-67-40. Hidrátate de la mejor forma, sé un Aquaman como nuestro amigo Fakir, con nuestros amigos de Aqua Antu, porque a pesar de que aún hay temperaturas bajas, nunca es mal momento para hidratarse, y además que es el complemento perfecto de nuestro siguiente patrocinador. Exactamente, porque una vez que usted adquiere Aqua Antu, puede dirigirse al bazar cafetero y adquirir la mejor variedad de café. De tostado medio, tostado suave, tostado excelso y muchas variedades también de chocolates. Ahí están, café balanceado tradicional. Ese es uno de los mejores también, en gusto personal también me gusta el café un poquito más cargado. ¿Dónde los puedes encontrar? Muy fácil, en bazar.cafetero en el Instagram, y los pedidos los puedes hacer al más 569-7955-4102. Repito, en Instagram los puedes encontrar en @bazar.cafetero, y si quieres hacer algún pedido, cotización o convenio, lo puedes hacer al WhatsApp al más 569-7955-4102. También puedes ornamentar tu casa con cuadros hechos de grano. Ahí están los chocolates, sugar free y un montón de variedades, ya que el café en todo el año nunca deja de sorprendernos, así que puedes adquirirlo en Bazar Cafetero. Sí, sí, señor. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Caribe. Sí. No, Colombia, hay que ganarle a Colombia. Ah, sí, pero no Colombia el miércoles. ¿O martes? ¿Cuándo es? El martes. Sí, pues, pobres jugadores, van a quedar más fundidos que nadie. Pero bueno, continuamos con este resumen de la tercera división A y vamos con el grupo verdadero sur. El verdadero sur, exactamente. Sí, que es la parte norte del sur. La parte norte del sur. No, pues la parte del sur del sur. No, la parte media del sur. ¿La parte media? El grupo al norte de Aysén. Claro. Al norte de Aysén. Sí, porque por ejemplo la gente de Punta Arenas va a Temuco y dice que va al norte, vos. Ah, ¿verdad, vos? Sí, pues. Tiene que ser al norte. Sí, pues entonces. Mira, ahí estamos con el. Y ahí estamos, digamos, con una. Eso es una digamos, analogía a cómo las personas pueden ver la vida siempre de un ángulo distinto. Un ángulo distinto, claro, porque los de Arica van a Coquimbo y van al sur. Claro. Y es harto trayecto, digamos. Bueno, el Club Deportivo Linares Unido es vencido en condición de local por Provincial Osorno por 2-0, Nicolás Valenzuela. Bueno, un resultado que por ahí, por lo que me había comentado Josué, es bastante llamativo. Bueno, no así después de lo que supimos, todos los problemas que sigue teniendo el Linares, pero según la propuesta que habían hecho frente a Deportes Ranco la semana antes pasada, es llamativo. Pero bueno, un Provincial Osorno que ya saca puntos de visita, que tiene 2 visitas y tiene 4 puntos, ahora juega de local y ya saca cuentas alegres. Por ahí vi los goles, el segundo gol fue un golazo de tiro libre que la puso en el segundo palo. Gran triunfo el de Osorno de visita en un estadio que se veía bastante hermoso, el de Linares. Sí, fue como un gol de estos goles que nos comentaba Poeta que hacía en el futbolito. Claro, claro. Claro, pero solamente en futbolito. Sí, pero son goles, son amores. Es verdad. Así que mira, ¿cuál es su apreciación de este partido? A ver, mira, la verdad es que lo decía Nicolás, es bueno imponer tus términos, sobre todo en condición de visitante, no hay mayor ciencia al respecto.
y la verdad es que también empieza a consolidar a un Osorno que cuando hablamos con el profe Lunari en uno de los capítulos anteriores, era lo que quería empezar a hacer, o sea, empezar a forjar un serio candidato en la categoría. Lo está haciendo, lamentablemente es a manos de un Linares donde lamentablemente está funcionando mal de la cabeza y todo. Yo soy muy majadero al respecto. Cuando algo funciona mal de la cabeza hacia abajo, todo funciona lamentablemente mal. Bien por Osorno, lamentable por un Linares que sigue estando con los coletazos de una administración horrible, paupérrima, ladrona, rata, como quieren llamarlo. Sigue sufriendo estos coletazos y la verdad es que un Osorno que pareciera que está prácticamente afilando los cuernos para irse, pero con embestida, todo de cara a una eventual final de la tercera división y apostar, porque no, a volver al profesionalismo, algo que está esperando la gente hace mucho, mucho tiempo. Ahí está el toro, ahí, así está. Tac. De una. Sí. Bueno, como decía, claro, Linares queda en una posición igual también complicada porque es su segunda derrota al hilo y ya ve como hay otros equipos también que empiezan a tomar un protagonismo distinto en el grupo. ¿Cuál es el siguiente partido, Kimba? Aquí tenemos a Rengo con Pilmahue. Ya, Deportes Rengo que, digamos, se recupera de la derrota inicial que tuvo con Nuevo Lota Chuaguet y vence al Club Deportivo Pilmahue de Villarrica por 2-1 en condición de local, por lo cual suma sus primeras 3 unidades en este campeonato Grupo Zona Sur. Un partido que más que por el resultado tuvo por ahí un tema extradeportivo por las declaraciones que le hizo el árbitro al arquero de Pilmahue. ¿Qué opina de eso, poeta? Primero pongamos en contexto, ¿cuáles fueron las declaraciones también para los contertulios que no han visto eso que dijo? ¿Digo yo las declaraciones o la dice Nicolás? No, dígalo usted, poeta. Ah, bueno, cuando termina el partido, según trascendido, bueno, lo tuve que corroborar de 3 fuentes por lo demás, porque es algo súper delicado. La verdad es que el juez del compromiso, cuando le fue a reclamar Pilmahue por el cometido del mismo juez del compromiso, le dice al arquero, cállate que te comiste 2. No recuerdo si es textual, pero eso fue lo que le quiso decir. Y la verdad es que es lamentable. Estuvimos hablando también, tuvimos de invitado al gerente o al presidente de los árbitros en ANFA, no me acuerdo quién era el cargo, pero sé que era de los bacanes, como si se fue chileno. Pero la verdad es preocupante, porque ya tenemos problemas con los árbitros en el fútbol profesional por su rendimiento, que ha sido paupérrimo, y que ahora esto empiece a proyectarse en ANFA, de la tercera división. La verdad es que seguir agregándole de guindas a esta torta, que la verdad se está haciendo cada vez más grande, la verdad parece cotillón de boda, porque es una torta de por lo menos 5 pisos, matrimonio rico por lo menos, pero la verdad es que es súper preocupante. Pero ya dejando el tema extra deportivo, donde también tironcito orejas ahí al tema de los árbitros, que no se les peguen las malas prácticas, como por ejemplo el juez de línea del partido de La Serena, que prácticamente andaba allá en Curicó echándole la choreada a todos los jugadores, sobre todo de la visita. Yeah. El juez de línea, el asistente número 1, que corría, claro, por las bancas. Para la gente que no sepa, el asistente 1 corre por las bancas, el asistente 2 corre por el frente, por la galería. Bueno, y ya pasando al tema ya cancha, Rengo se hace fuerte de local a manos de un Pilmahue que le dio un poco de pelea en el compromiso. Rengo queda con una diferencia de 0, pero al menos lo que decía el profe Manuel, logra sumar de 3, logra también empezar a imponer un poco sus términos y también empezar a cumplir con las expectativas de lo que quiere la gente, porque ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Se armaron y crearon las expectativas de que este iba a ser el gran torneo de Deportes Rengo y tienen que empezar a cumplir. Sí, la presión es alta, es muy alta, pero si tú creaste esta misma expectativa, tienes que empezar a refrendarlo. O sea, si vamos a empezar a hacer mucho ruido y pocas nueces,
para eso mejor no hagamos nada como Municipal Santiago con el tema de la transmisión en la fecha 2. Pero el punto es que empieza a mostrar, a solidificar, mejor dicho, lo que había mostrado frente a un Orota Chover que medio a los tumbos logró sacarse un golcito del sombrero, pero empieza también a ser de los equipos duros, a ponerle ojo también en este Grupo Sol, si bien es cierto, a todos hay que ponerles ojo, pero ojo con Rengo, que está jugando en un estadio que lamentablemente por el tema de los protocolos sanitarios, no puede ejercer su localidad donde corresponde, en Rengo. Entonces se está adecuando a un estadio que, si bien es cierto, a lo mejor puede haber jugado en otras ocasiones ahí, pero no es su casa. Entonces al final termina siendo forastero todos los partidos, termina siendo visita. Entonces a ponerle ojito a un equipo de Rengo que parece empieza a mostrarse como bastante moldeable a las situaciones que se van dando durante el partido, más que ser un equipo que llega con una idea entramada. No quiero tampoco meterme en la cabeza del DT porque estaría divagando y estaría mintiendo. A lo mejor te plantea una idea base de cara al comienzo del partido, pero de que se va acomodando y empieza a moldearse de cara a la propuesta del rival, que es como deberían hacerlo la mayoría de los equipos, me parece que Rengo es el mejor que lo está haciendo en este momento. Versatilidad es el concepto. Exacto. El concepto, como dice Daddy Yankee, para mí es muy fácil, si Daddy Yankee es versátil. Sí. Me van a matar todos mis amigos rockeros, metaleros, pero bueno. Yo te baño. Ah, ya, muy bien, listo. Sí, respecto del tema del arbitraje, no me quiero meter mucho ahí, pero lo voy a hacer igual. Sí, así, ¿no? Pero, a ver, hay un dicho que no sé si ustedes me lo pueden corroborar o también los contertulios en su casa, que es como dale poder a una persona y vas a ver cómo realmente es. Ahí sí, tartamudo. Exacto. Y eso se ve, digamos, en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, un individuo que pasa de ser empleado a tener una jefatura y cambia mucho su actitud, se ve con un poder y ya empieza a avasallar. Los guardias de las discotecas, que yo creo que es el prototipo más ejemplar de eso, de que tienen un poquito de poder y se ganan las monedas con los curados. Le empieza a levantarse como en la parte de abajo por atrás, así como que claro, también el digámoslo como es, se levantan de raja, ya, para que se pueda. También es el mejor. También digamos la esta institución que debe ser refundada con urgencia en este país, que dejó más de muchas personas con un ojo menos o mutilados, que se ven con un poquito de poder y se creen que están por sobre los demás y avasallan ese abuso de poder. Y también me atrevo a decir que los árbitros, no todos, pero sí un buen grupo de ellos, se ven con un poder donde son, digamos, como son la ley, como son, nadie los puede juzgar a ellos salvo el mismo tribunal de arbitraje. Creen que tienen el poder de andar amenazando y haciendo un, digamos, ¿cuál sería el antónimo de dignificar? Perjudicar. Que perjudican una profesión que es bonita, porque ejercer justicia es una labor bastante bonita, digamos, es justa, ve la nobleza, digamos, de lo que es el ser humano, pero ya es impartir justicia ejerciendo un abuso de poder, a mí me parece que no ha lugar, como se dice en el derecho. Principalmente por el tema de que el otro día un árbitro le toca un silbato en el oído a Sagredo. ¿Capito de qué? A Sagredo. También he sabido de muchas veces de árbitros, por ejemplo, después de los partidos, que van y le reclaman algo y ya CTM, queréis que te eche, y los jugadores saben que si con ese recurso está ahí nomás pueden llegar, y después los árbitros lo matan en sus informes. Entonces, claro, el árbitro le puede sacar la madre al jugador, pero el jugador no se la puede sacar al árbitro, porque el árbitro le dan tres fechas. Claro. Entonces, es por ahí que es una delgada línea entre ejercer una profesión, digamos, de manera digna, allá a caer en el abuso de poder, creo yo. Entonces, eso tiene que ser bien cuidado, porque no es, ya tenemos bastante problemas como para empezar a caer nuevamente en una riña entre los dirigentes, jugadores y clubes contra el arbitraje. Debiésemos ahí converger y todos cooperar para poder hacer mejor esta actividad, y hablo a nivel ANFA y a nivel ANFP también,
Por eso es muy importante que los jugadores se sepan el reglamento, se sepan las 17 reglas, se sepa cómo se aplican, para que puedan a veces entender el criterio de lo que puede cobrar un árbitro, o por qué está cobrando cierta cosa, por qué no, y que muchas veces no se sabe. Entonces también el llamado es no solamente a tirarle la oreja a los árbitros, sino que también a que todos los entes del fútbol, incluidos también los relatores, periodistas y comentaristas, se sepan las 17 reglas del juego, porque si no te sabes el marco regulatorio, es muy fácil, digamos, hablar. He dicho. Ya. Caso cerrado. No, solamente a los colegas, el reglamento está disponible en la página de la FIFA. Son casi 150 páginas, sin desperdicio, la verdad es que sin desperdicio. Se modifica todos los años, pequeños detallitos, pero siempre hay que estarlo leyendo. Y tirón de orejas para ANFA, todavía no están las bases del torneo, pero sí las reglas del juego en la página de la FIFA. Exactamente. Y vamos con el último partido de la fecha del Grupo Sur. Perdón. Salud. Sí. Salute. La última. El último partido de la fecha sería. Tenemos reconfirmado, ya lo vimos recién. Estamos en el nuevo Lota Chuaia. Y Ranco celebra. No quería León mostrar a mi equipo. Celebra José Ángel porque Provincial Ranco suma sus segunda victoria al hilo tras vencer al nuevo Lota Chuaier, que venía de ganar por 2-1 a Deportes Rengo. ¿Cómo estuvo este resultado, Nico? ¿Cómo lo aprecia usted? ¿Qué nos puede comentar aparte de los memes? Bueno, un partido con mucho morbo, como lo conversábamos la semana pasada. Ya es como la séptima o octava vez que se enfrentan en los últimos años. Y un partido también con mucho morbo porque entre ellos hubo bastante cambio de jugadores. O sea, por nombrarle algunos, el arquero de Ranco, Montesinos, se fue a Lota. Y bueno, de Lota a Ranco se vinieron, por ejemplo, Salcedo, Alex Robles. Entonces era un partido por ahí que tenía mucho morbo. Pero bueno, como a Poeta le gusta, ahí uno de sus candidatos se hizo fuerte de local con goles de Javier Parra y Duarte, que marca su segundo gol en el campeonato. Se impusieron ante un nuevo Lota Chuaier que cae por primera vez en el torneo. José Ángel, ¿qué nos puede decir del cuadro favorito suyo? Ya viéndolo de manera super objetiva, la verdad es que sinceramente esperaba que cayera Lota, por el tema de que lo dije en la fecha pasada, de que tuvo una desinteligencia que le costó el descuento de Rengo, pero no esperaba que cayera por 2-0. Esperaba, de hecho creo que lo dije en el programa pasado, esperaba algo mucho más ajustado, 1-0, 2-1, 3-2 tal vez, pero no esperaba un 2-0 bien por Provincial Ranco, que sigue encaramado arriba en la tabla de colocaciones. Lamentable por un Lota, donde hay que ver el tema de la diferencia de gol, cómo puede ir afectando de cara al tramo final. Si bien es cierto, van solo dos fechas, pero siempre es importante preocuparse de esa lista también a la hora de clasificar a una siguiente fase. Pero siento que el trabajo de Lota no fue malo, sinceramente, siento que no fue malo, siento que hizo mejor el trabajo Ranco, y al final cuando tú trabajas un poco mejor, dentro de lo mejor que trabajan todos, o dentro de lo bien que trabajan los demás, es ahí donde marca la diferencia. Una buena victoria de Ranco, y también a seguir trabajando un Lota Chuaier, donde, si bien es cierto, puedes especular un poco con los puntos de visita, a seguir poniéndole ojo a esos pequeños detalles que están haciendo que te empiecen a convertir goles, que eso sí es una arista que te puede llevar un poco al tema de lo que decía, la diferencia de gol, que termina siendo a veces determinante a la hora de pasar a una fase final. Muy bien, y vamos con la última tabla de comerciales antes de ver la tabla de posiciones transcurrida esta segunda fecha. Y sí, debo comenzar yo con la Federación de Hinchadas Europeas de Chile, arroba FedEchile en el Instagram. Es una federación, sí, es una agrupación de muchas peñas de hinchas simpatizantes de clubes europeos, de equipos que están cruzados el charco, los cuales se reúnen en torno a su pasión del equipo europeo,
y realizan, digamos, las previas de los partidos con su respectivo asadito. También va a ser un campeonato que ya se volvió a jugar, ya hace más de 2 semanas, entre peñas de los equipos. Y también han participado en una copa internacional que se realizó en Ecuador. Todo esto estamos hablando de Fútbol 7. ¿Dónde los puedes encontrar? En Instagram, por si quieres buscar a tu equipo, a la peña o al grupo de tu equipo favorito, lo puedes hacer en el Instagram, @fedechile. ¿Ya? Podemos ver en la peña del Borussia de Dortmund, está la peña del Manchester City, nuestro capitán Mauricio Lara, que le mandamos un gran y fraterno abrazo, la peña de Real Madrid, la cual sacó bono, o sea, no, socio, una acreditación de socio oficial del cuadro merengue. Así que puedes seguir a la Federación de Hinchadas Europeas, puede pertenecer al equipo del Victoria Pilsen, sí, lo dijimos la semana pasada, el otro Arsenal también, que hubo una polémica en el Arsenal de Inglaterra, media rara. Parece que se equivocaron de país. Así que los dejamos invitados a seguir esa peña y obviamente a toda la hinchada de la Roma. Que disfrutemos este pequeño momento de 4 triunfos al hilo que no se daba con Super Mou. Y quiero declararle públicamente mi admiración al jugador uzbeco Eldor Shomurodov, porque es un crack. Es un crack. Y continuamos, poeta, con ¿Quién es la granja? Por supuesto, porque tenemos que hablar de quién es la granja, quiénes son calidad humana al servicio de la comunidad. Te recordamos que son un equipo de trabajo 100% profesional y que además tienen atención personalizada, 100% efectiva y a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, lesiones como tendinitis, lumbosciática, fracturas, contracturas, artrosis de calvos, escoliosis, esquinces y mucho más. Son especialistas en la rehabilitación deportiva. Como siempre, agradecer el trabajo que hicieron con nuestro colega y panelista Bastián González, nuestro licenciado Bastián González, que hoy no pudo estar. Y te recordamos también que tienen kinesiólogos a domicilio, pero si los quiere visitar, los puedes encontrar en el pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja. Pero también los puedes encontrar en redes sociales, por ejemplo, en Instagram como kines-lagranja, o ya para concertar a lo mejor una cita, ya estás plenamente convencido, los puedes llamar o contactar con un mensaje al +569 85 60 47 06. Lo dije muy rápido, +569 85 60 47 06. Recuerda, ¿quién es la granja? Es calidad humana al servicio de la comunidad. Muchas gracias, José Ángel. Y finalizamos esta tanda con Domic Fit, servicio de entrenamiento y nutrición. Con más de 3 años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios y de manera online, con profesores certificados que te ayudarán a poder lograr tus objetivos de la manera que más te acomode. En el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios, pero también a mejorar tu salud y calidad de vida. Contamos con oficina en Santiago Centro, o si tú prefieres, te podemos asesorar de manera online. Aprovecha los descuentos y promociones de este mes de septiembre. 2x1 nuestros planes de personal trainer, hasta un 20% de descuentos en planes sobre 36 sesiones. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Domic Fit. También puedes cotizar a nuestro correo contacto@domicfit.cl y en la página web www.domicfit.cl. En Domic Fit te ayudamos a lograr tus objetivos. Yo creo que está la duda eterna si la gente empieza a hacer la dieta después del 18 o antes del 18. Es que vais después del 18 y después de sí. Después viene la Navidad, el año nuevo. Mejor después de la Navidad y el año nuevo. Y entre medio está Halloween, así que hay muchos dulces. Claro, y ahí te quedáis. Ahí te quedáis con la dieta eterna. Sí, pues yo tengo también que estoy en octubre, cumpleaños. Entonces, ay. Sí. ¿Cuándo está el cumpleaños? El 15. El 15 de octubre. El 15 del 10, sí. ¿Cómo la Quinita Larraín? Libra. Sí. Como Quinita Larraín. Sí. Gracias. Sí, y también tenemos una información, si puede poner León antes que se nos olvide. Yes, porque si no, después está. Big Boss nos pega el reto. El guate. El pape. Sí, y nos, su tegua. Nos amenaza, sí. Nos va a mandar con el maestro Rochi. Ya. Bueno. Se va a jugar la Copa Primavera Combustible JSP. ¿Ya? Que esto, digamos, es una copa de los clubes que de fútbol femenino, porque esto es fútbol femenino, que no tienen problemas con el tema de su participación en la primera vez, porque la NFP no ha hecho, digamos, un trabajo formal, digamos, ¿ya? Entonces, se va a jugar este campeonato para que las muchachas puedan tener actividad y también para que
dar un, digamos, un mensaje de protesta deportiva, una protesta pacífica. No todas las protestas tienen que ser, digamos, de carácter agresivo. ¿Qué partidos tenemos? Está Lautaro de Buin contra la Corporación Magallanes en Colo Colo Cerrillo. Sí, y la fecha es, no la alcanzo a leer, si me puede ayudar, León. Déjame ver, utilizar mi ojo de águila. Esto sería septiembre 28. El 28 de septiembre, sí. Y Unión San Felipe enfrenta a Melipilla el 28 de septiembre en el Estadio Municipal de Calle Larga. Mira, que es un estadio muy bonito, que lo conozco, es de la zona de ya del Valle de la Aconcagua, así que obviamente están todos invitados porque la transmisión en vivo va a ser parte de Facebook Live de Tu Zona X, que es parte de los patrocinadores que vemos ahí abajo en la foto. Así a ver, que espera, me gustaría corregirme el tiro, porque 25, dice primera fecha y 25, dice clarito 25 de septiembre, sí, entonces somos, debería ser el 25. Somos disléxicos. Somos unos panqueques, unos salames. Exacto. Somos daltónicos. Somos unos oretes. Sí, ya, pero no importa. Solamente agregar que si hay una óptica que quiera oficiar el programa, es bienvenida, porque parece que estamos todos ciegos. Estamos tatitas. Claro, yo tengo lentes nuevos, pero que está, como se dice en la zona, está pequeñato el afiche. Pero sí, claro, tiene razón, Mr. Lion, 25 de septiembre, después de Fiestas Patrias, Lautaro de Buin contra la Corporación de Magallanes y Unión San Felipe, Unión Uní contra los Potros de Melipilla. Ya, las Potras, en este caso. No sé si cuál es, si se habrán... Es que hay una forma, pero no sé si será muy despectiva, así sí, que no. Toda la razón. No, pero no creo que las Potras sea despectivo. Si les dijéramos como se apoda Ivy Queen, la caballota, yo creo que sería más feo. Claro. Sí, pero obviamente con todo el respeto. También, sí, pues que estamos analizando. Por ejemplo, la rama femenina de la U, las Chunchitas. Exacto. La rama femenina de Católica. Las Leonas. Las Cruzadas, uh-huh. Las Leonas, las Albitas, etcétera. Whatever. Sí, el único problema que tengo ahí, que ¿por qué con diminutivo? Albitas. Que es como, ay, niñita, no, Albas. Las Chunchas, las Leonas. Sí, sí. Pero que un cariñito. ¿Por qué el diminutivo? Eso sí, es despectivo. No, eso sí es despectivo. Concuerdo con usted, poeta. El diminutivo, porque acá en Chile hablamos todo hito. Eso es como un tema, digamos, de cultura chilena de ser apocaíto. Pero también está el cariño que le tiene. Por ejemplo, muchos hinchas, por ejemplo, ese que cuando estaba Colo Colo con el tema del problema de la promoción del descenso, ese audio que era Colo Colito, no me hagáis sufrir más, es cariño. El Bullita. Colo Colito. Sí, pues, ¿cachai? Claro. El Tino Tinito, ¿no? Sí, no, pero es que. Palestina grande, poeta. Palestina grande. Ah, sí. Sí, es verdad. El mejor país de Chile. Palestina y palestino, sí. Nico, ¿cómo están los comentarios en las redes sociales? Hay bastantes comentarios. Sí, bueno, Jaime Vallejo, que colocaba saludos a todos y aguante el provincial Ranco desde Puerto Montt. Mandar un saludo ahí a la gente de Puerto Montt. Mario Cisterna, que coloca: ¿cuántos puntos necesita un equipo para clasificar a cuartos de final? Poeta, usted que es estadístico en esa materia. Experto. A ver, son grupos de 6. En un grupo, ¿cierto?, de 6. Son dos grupos de 6. Sí, en un grupo de 6 tienes que tener 12 puntos para clasificar. Suponiendo. En un grupo de 4. Claro. Con 6 partidos. Claro, tienes que tener 12. Claro. A ver, es que el tema es que hay una. Obviamente no hay regla sin excepción. El tema de que tengan 12 puntos para clasificar es siempre y cuando, si no me equivoco, no hayan 2 empates. Si no me equivoco. O si hay 2 empates, no me acuerdo muy bien en este momento, pero si no me equivoco, esa es una de las atenuantes, pero si no me equivoco, en un grupo de 6, con 15 puntos ya prácticamente estás asegurado. Sí, o sea, ni siquiera tienes que pensar en un eventual tercer lugar, ya estás listo. Claro, es como la regla de 2 tercios que se León, porque en el Mundial, claro, si tú ganas 2 partidos de los 3, clasificas prácticamente, tienes que ser una situación muy puntual. En el grupo de Copa Libertadores, con que juegas 6 partidos, con 12 clasificas. Uh-huh. Y ahora si son, ¿cuántos son más? De 15, 18 más, APP. No, pero si no me equivoco deberían ser 15, porque se cumpliría el tema de que sumas todos tus partidos de local. Claro, sí. Que eso ya de por sí es una faena difícil. Sí, entonces ahí se debería cumplir esa máxima, pero me gustaría ver de nuevo, sé que lo tengo anotado por ahí, en este momento no me acuerdo, el tema de que esa máxima se cumple con el tema de cuántos empates se dan, etcétera, etcétera. Ya, tarea para la casa entonces, para Poeta, para el próximo programa. Insertar memes de la rubia con los cálculos ahí, sacando el área.
Bueno, sigamos con los comentarios. Reinaldo Cifuentes coloca saludos a todo el panel. Este sábado se suma de a tres en Quintero, junto con la Banda del Vino. Mandarle un saludo ahí a los muchachos de la Banda del Vino. Víctor Toledo coloca saludos al panel, gran relato el del poeta del fin de semana. Saludos, colega Manuel. Saludos, profesor Víctor. Bueno, Alonso Cabala, que colocaba que él también quería una camiseta de Trasandino. También pasaba el dato. Uh-huh. Y bueno, y dice, en el partido de Trasandino, el viernes a las 6 es transmisión gratuita por Facebook, ya que Harold Maynicol no quiere que los hinchas paguen. Está bien. Buena muy iniciativa. Bien, exacto. No voy, pero sé que es gratis. Gracias. Bueno, profe Víctor, que coloca, Macul tiene a Gaete, Cortés, Osorio, jugadores de experiencia. Joshua, que nos coloca aquí, coloca, como estoy trabajando, les dejo esto ahora. ¿Habrá torneo de novatos este año o no? Lo único que sé es que el CD Ovalle se está preparando en caso de. ¿Poeta tiene alguna información de eso? A ver, sobre el torneo de novatos, la verdad es que no tengo mayor información al respecto. O sea, que cabe considerar que va a recién empezar el torneo de juveniles en las categorías de equipos profesionales. Sí. Entonces, me parece que no ha sido una arista a la que se le ha puesto mucho ojo, así como al tema del límite de edad, para variar, en ANFA. Me parece que no vamos a tener novedades de aquí hasta el 2022, y perdón que suene tan apocalíptico, por así decirlo, fatalista. pero no es un tema en este momento que esté dentro de los planes. Eso al menos es lo que se hace ver, pero insisto, no tengo mayor información al respecto. Una pena por lo demás, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Sí, el parámetro siempre es lo que pasa en el fútbol profesional, entonces ya con suerte va a haber juvenil y sub-18, entonces. Bueno, es complicado. Bueno, y la segunda pregunta que nos hace Yucho, dice, para el clasificatorio para jugar en tercera B el próximo año quedarían 35 clubes, los 3 que desciendan de la tercera A, los 19 que no asciendan o pierdan la categoría y los 13 que quedan afuera de la tercera B por este año. ¿El cupo restante quedará vacante? ¿Habrá proceso de postulación o se le dará a Naval? Mira qué interesante. Qué buena pregunta. A ver, si tuviéramos a los mismos ingenieros que hicieron este torneo impar, me atrevería a decir que sería impar. Pero como es administración nueva, me atrevería a decir que tal vez Naval no participó acaparando ese cupo. Estoy siendo medio conspiranoico al respecto, no es que sea verdad. Pero podría ser porque Naval debería partir desde la tercera vez. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, Esteban Cisterna, que coloca saludos desde Quintero, gran programa. Un saludo ahí a Esteban, que fue el que me hizo llegar el año, bueno, a principio, fue el año pasado los artículos de la Banda del Vino ahí de Quintero. Saludos para Esteban Cisterna. Esteban. Sí. Bueno, y Matías Tomás, que dice, mis candidatos son Ranco, Trasandino y Osorno. Él ya se suma con sus candidatos. Ah, ya sí. Ya tiene la apuesta lista, bueno, en segunda fecha. No puso ninguno del norte, ojo. Yo ahí le sumaría. Ojo. Sí. Ojo, no le quiten los ojitos a Valle ni a Mejillones. Es que siempre se ha conversado lo mismo, que bueno, este año yo no creo que sea así, pero que en el norte había tan poca competitividad que a la hora de que el del norte viniera al lado de acá era demasiada la diferencia y por ahí nunca sumaban, sí, a los del norte a la pelea del ascenso. Pero claro, este año igual está bien reñido la parte del norte, así que también no le sacaría ficha a los clubes de allá. Y esa teoría también como que pierde un poquito de validez, no la estoy menospreciando, al contrario, la estoy tomando, pero también pierde un poquito si es que le damos un análisis, porque Trasandino pasó del grupo norte al grupo centro y va primero. Claro. Sí. Eso. Es verdad. Ya. Entonces, estaríamos con todos los comentarios. León, la tabla de posiciones ya para ir finalizando. Tabla de posiciones. Este sí. Estamos un poquito más relajados porque el toque queda se extendió. Y verdad que queda la próxima fecha todavía. Manolito, sí, próxima fecha, pongo la tabla de posiciones. No, pues la tabla primero. La tabla. No se desordene con lo que yo diga, ya. Señor León. Sí, no, vamos a ver. Yo no estoy conduciendo, está el profe Manuel. Sorry, Manuel. Se lo digo, sí, profe. No, sí, vamos a la próxima fecha, sí. Adelantémonos un poquito. Ya. Ahí. Comienzo yo con el grupo centro, sí, porque Municipal Santiago el día 3 de septiembre, bueno,
Valverde, sí. Trasandino recibe a Municipal Santiago en el Estadio Municipal de Los Andes. Bueno, como ya nos adelantaba Alonso, será el día viernes a las 6 de la tarde. Hay transmisión gratuita para que lo vean ahí en la página de Trasandino. Exactamente. Sí, también Escuela de Macul enfrenta a Real Juventud San Joaquín, también a la inversa. Sí. Sí, es que estamos como en la NBA. Claro. Y claro. La Pintana Unida se enfrenta al Club Deportivo Rancagua Sur. Esto es un partido, digamos, de suma urgencia para ambos equipos. Macul busca consolidar su propuesta y consolidar su fútbol ante Real Juventud de San Joaquín. Y Trasandino ya, digamos, quiere de local poder corroborar este gran inicio de campeonato. Y como lo dije en un momento, es como el tenis, quebró servicio, ahora tiene que corroborarlo con su localía. Así que de ganar, deja muy complicado Municipal Santiago y también obviamente ya saca, digamos, empieza ya a poner una patita, digamos, en la fase siguiente. Bueno, como decíamos, ya la tercera fecha es donde se empieza, por ejemplo, en este caso ya Trasandino de ganar, se dispara y queda como uno ya de los principales candidatos a pasar a la siguiente fase. Exacto. Grupo siguiente, que se lo va a dejar a José Ángel, el poeta del relato. Ahí está. Perfecto. Grupo Norte, que va a tener como equipo libre a Ovalle, que está encaramado en la tabla de colocaciones, y vamos a tener partidos, la verdad, un poquito interesantes, sobre todo por el tema de Quintero, que va a disputar su segundo partido frente a un Mejillones que ya lo veníamos hablando, trabaja muy bien los partidos, sobre todo en el aspecto del resultado, así que me parece que es el partido al que hay que ponerle más ojo, al menos de este grupo. Y también se van a enfrentar Vallenar con Salamanca, dos equipos que también están ahí un poquito medio a los tumbos, uno más necesitado que el otro, pero imperiosamente los dos necesitan sumar de a tres. Un empate me parece que no le sirve a nadie. Sí, y vamos al grupo sur con Nicolás Valenzuela. Bueno, el grupo sur en el cual Provincial Osorno enfrenta a Deportes Rengo, me parece que es el día domingo a las 3 de la tarde. Provincial Ranco juega contra Deportivo Pilmahue y Deportivo Linares enfrenta a Nueva Lota Schwager. Me parece que también es el... No, este partido me parece que es el día viernes, por ahí lo vamos a corroborar. Sí, claro, son partidos que, digamos, ya de una tercera fecha ya se puede marcar una tendencia deportiva, digamos, pero nunca hay que, en el fútbol principalmente, nunca hay que dar nada por sentado porque puede pasar cualquier cosa. Así que esperamos que los partidos de esta semana estén buenos. Hay harto fútbol, está la final de la Copa Chile, juega la selección, está la tercera división, así que fútbol va a haber. Con respecto a la Copa Chile, poeta, ¿cómo va Colo Colo? Alterón, estaba, de hecho, no estaba mirando para arriba porque hay gente que le molesta. 90 minutos ya cumplidos, se levantó el digital del cuarto árbitro, 5 de agregado, está ganando Colo Colo por 3-1 Unión Española en el global. El cacique pasa a la final porque está ganando por 7-1. Oh my God. Wow. Bueno, 2 goles de Solari, 1 gol de Volados. El descuento había sido para abrir el marcador de Cristian Palacios de penal. Ya, o sea, digamos que la final es un confirmado ya que va a enfrentar al cuadro de Colo-Colo contra Everton de Viña del Mar, reeditando la final del año 2016 que ganó Colo-Colo por 4-0 en el Estadio Nacional en aquella ocasión. Ahora va a ser en Talca. Así que exacto, Tierra Santa para Colo Colo. Exactamente, una nueva Tierra Santa. Así que tenemos la tabla de posiciones. Ahora sí tenemos la tabla de posiciones. Comienzo yo con la zona norte. Mira que está complicado. Porque, Provincial Ovalle y Municipal Mejillones lideran este grupo con 6 puntos ambos equipos. Obviamente el tema protocolar de la diferencia de goles pone a uno por sobre el otro, pero ambos tienen 6 unidades. Y Brujas de Salamanca, Quintero Unido, Deportes Vallenar tienen 0 unidades. Recordar que Vallenar es el más complicado porque tiene 2 partidos jugados. Claro, y aquí claro. Es donde decíamos que el partido de Quintero va a ser crucial porque se enfrenta al segundo puntero y a decaer queda en las mismas condiciones que Vallenar y puede por ahí también empezar a jugar en contra de la diferencia de gol.
Exactamente. Y digamos también que ya se puede excavar. Bueno, Ovalle no se puede excavar porque tiene libre, pero Mejillones ya también puede dar ese pasito, al igual que Trasandino, ya de poner, digamos, al menos poner la punta del zapato ya en la siguiente ronda. Grupo Centro. Antes, Manuel, me gustaría recalcar un pequeñito detalle, y me lo guardé del momento que estuvimos hablando del partido de Quintero. Brujas de Salamanca, sin haber jugado partido, subió un puesto, mientras que el de Quintero prácticamente bajaron. Así que si es que se dan cuenta de las flechas, significa de los cambios de posiciones que ocurren. Así que eso indica si subieron en la tabla o si bajaron en la tabla. Exactamente, la gráfica diseñada por León. Gracias. Ahora vamos. Aquí hay movimiento, parece, digamos, ahí cuando... Parece pinball, flipper. No, cuando uno quería, está en el Dance Dance Revolution. El pampita. Claro, o cuando... El juego de Diana, o cuando quería hacer las papas ahí del digamos, del Mortal Kombat. Claro. El Brutality. El Brutality, el Fatality. Claro. Grupo Sur, Nico, ¿lo puede decir usted, por favor? Sí, por supuesto. El puntero en solitario es Provincial Ranco, que tiene 6 puntos y tiene diferencia de más 3. Ojo con la diferencia de puntos, o sea, de goles, que es la, la que muchas veces en este Grupo Sur es la que lleva marca la diferencia. En segundo lugar, Provincial Osorno, que tuvo 2 visitas y de las 2 visitas sacó 4 puntos y tiene más 2. Deportes Rengo, que quedó en tercer lugar con 3 puntos y diferencia de 0. El cuarto lugar, Nueva Lota Schwager, con 3 puntos y menos 1. Quinto lugar, Pilmahue, con 1 punto y menos 1 también. Y en el último lugar está Linares, con 0 puntos y menos 3. Con las alarmas de tensión máxima, el cuadro de Linares. Sí, está, es un grupo parejo. O sea, aquí... El cambio fue violento porque Rengo, Osorno, Ranco subieron de una con los partidos, mientras que Lota Schwager, que parece que estaba puntero la semana pasada, bajó al cuarto. Entonces es como un remesón lo que ocurrió en la segunda fecha. Exactamente, Lyon. ¿Y el Grupo Centro, José Ángel? Bueno, el Grupo Centro está de más decir que Trasandino es el exclusivo líder de este grupo, seguido por Escuela de Macul con 4 unidades. Luego está Rancagua Sur, si terminara ahora sería los 3 clasificados a la siguiente fase, pero está ahí al ladito abajo nomás por diferencia de goles, relegado al cuarto puesto Municipal Santiago, mientras que en la zona baja, en la zona de peligro y bien apretaditos, Real San Joaquín se encuentra penúltimo con 1 unidad y La Pintana Unida, que lamentablemente no ha podido sumar unidades, puntos en lo que va de el presente torneo. Poeta, me hacen una pregunta aquí que dicen: si Osorno queda en primer lugar, ¿puede jugar con un equipo del sur en cuartos de final o debe ser con otro equipo? A ver, voy a responder esto de la forma más sencilla posible. ANFA no ha publicado las bases del torneo, no sabría decir. Pero sorteos, de que debe si se viene sorteo. Si se ve la tónica que del campeonato anterior, va a sorteo, ¿verdad? Puede tocarle con alguien del mismo sur. Claro, o sea, si es un sorteo digital como se hizo la vez pasada, es probable. Puede pasar. Sí. Puede pasar. Está dentro de las posibilidades, pero no podemos darlo por sentado, ya que no tenemos las bases, no las tenemos a mano. Entonces no sabemos si hay alguna excepción por aquí, por allá, algún truquito, vaya a saber uno, entonces la verdad no, en este momento no puedo responder. Porque solamente porque no han publicado las bases, algo que vengo pidiendo desde antes de que comenzara el torneo. Porque ni siquiera podemos saber, por ejemplo, si una vez terminada esta fase de grupos, por ejemplo, los pueden ordenar a todos por la cantidad de unidades que sacaron y jugar el primero con el octavo, el segundo con el séptimo. Exacto, ese es el tema. Ni siquiera eso. Exacto. Sabemos. Así que, amigos de la ANFA, tengan piedad. Tanto que lo ha pedido Poeta, yo creo que va a tener que ir el mismo a golpear la puerta y así. ¿Aló? ¿Cuando vaya a buscar las credenciales? Claro, claro. Le voy a decir, denme las bases. Un cuadro como el de Garfield. Sí. Así que bueno, eso fue la próxima fecha. También ha sido la tabla de posiciones de esta segunda fecha del campeonato de Tercera A.
Próximamente también van a empezar a surgir novedades de la tercera B. Tiene que estar atento a todas las redes sociales de los equipos. Por mi parte, Manuel Sánchez, me despido de todos quienes vieron este capítulo. Agradecer a cada uno de los que está todas las semanas viendo esta entretenida espacio, digamos, donde hablamos y analizamos todo lo que es la tercera B, esa tercera división A y B. Agradecer a mi mamá, a mi padre, a mi familia, a mi novia y a todos quienes hacen posible este programa, León, Fakir, Gonzalo, y también mandarle un saludo a la comunidad sudamericana PES Naciones de PES 2001 de Rolando Cabrera, más conocido como Puflito. Así que un saludo para ellos y me despido. Nico. Bueno, darle las gracias a toda la gente que estuvo comentando y bueno, ya entramos en septiembre, como habíamos dicho, esperemos la próxima semana ya tener un poco más de información en cuanto a la tercera B, que se supone que ya empieza este mes, a fin de mes. Mandarle un saludo a mis padres que me estaban viendo, decirle que los quiero mucho. Un saludo a mi novia también, decirle que la amo mucho. Y espero poder estar la próxima semana nuevamente aquí. Y bueno, el fin de semana estaremos nuevamente viendo ahí partidos para estar comentando la próxima semana. Exactamente, José Ángel. Por mi parte voy a ser súper escueto porque tengo que cumplir un compromiso ahora, ya me atrasé. Solamente darle las gracias a la gente que nos acompañó, que siempre está en sintonía, a la gente de la banda del vino, a la gente que nos habla desde el sur, a Manita que nos aporta información por aquí, por allá, ya sea por el interno o de repente durante las mismas emisiones del programa. Agradecerle a usted, profe, Nicolás, a León, a todos los que componen este lindo programa llamado Ataque Directo Tercera División. Será hasta una próxima oportunidad y esperemos que tengamos buenas nuevas, ya sea con novedades de los movimientos de tablas, de, por favor, las bases de los torneos, o por qué no, quién sabe, más incorporaciones en lo que es la tercera B, ya que se amplió el abanico de jugadores en la tercera. Exactamente, así que agradecerle a León por estar en los controles. Yes, lamento el botch gráfico en la resultados, pero ahí vamos a mejorar. No lo vamos a hacer para la próxima. Así. Y saludos a todos los que estuvieron con nosotros en la audiencia, a todos los que colaboraron con nosotros durante esta semana. Así que fue bastante activa y nada más que decir. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División. Chao, 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 que sea gol.